compañero José Torres, ¿verdad? Y vamos a presentar hoy la energía solar. ¿Qué es la energía solar? La energía solar es una energía que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, luz, calor y rayos ultravioleta principalmente procedentes del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El Sol, como eje fundamental de la vida humana, es tan poderoso que el hombre hasta lo ha venerado por generaciones. La energía solar es vida para nuestro planeta. Y hoy en día, más que nunca, pues es una energía 100% limpia, renovable e inagotable. Una breve historia, ¿verdad?, de la energía solar. Pues eso, bueno, el Sol es nuestro origen, así que estamos hablando de millones de años. Y desde los romanos, pues se utiliza el Sol, ¿verdad? Allá, los romanos allá, pues utilizaban así como una especie de casa, se dieron cuenta de que pues, la energía solar era útil. Angulaban las casas dependiendo de donde pues, salía el sol y eso, y utilizaban como unos tragaluces para aprovechar la energía solar lo más posible, y de hecho ahí ellos cultivaban semillas y cosas que traían de otros países, hacían como estos invernaderos, utilizando siempre la luz solar. Después de ello, pues han surgido sin número de científicos, ¿verdad?, que han ido buscando la manera de obtener esa energía, ¿verdad?, y utilizarla en otros aparatos. Un breve ejemplo, ¿verdad?, el típico de Becquerel, el científico Cantel, observó el efecto fotoeléctrico en el 1839. Un poco más de 100 años, el científico francés Auguste Mouchot usó el calor de un conector solar para producir vapor y mover un motor. O sea, que ya ese había utilizado, ya él tenía mucho más conocimiento y había utilizado la energía para producir vapor. Si tienes vapor, lo puedes conducir por algunos tubos y puedes hacer funcionar un tipo de motor y pues tener entonces de energía solar a energía de movimiento. Otro ejemplo bien sencillo que para nosotros es mucho más común es el calentador solar de agua. Y la primera persona que hizo ese tipo de descubrimiento, ese tipo de aparato, lo hizo en 1891, fue Clarence Young. De ahí fue ese calentador solar ha sufrido muchísimos cambios y ya se ha convertido, ¿verdad?, en lo que actualmente pues tenemos. Eso pues ocurrió por Charles Greeley Abbot en 1936. Se utilizó muchísimo, pero el bajar del precio del gas, del petróleo y ese tipo de cosas, pues hizo que no fuera tan necesario y pues la gente pues empezó a dejarlo a su lado porque era mucho más fácil. De hecho nos pasa hoy en día, es mucho más fácil buscar energía a través de fósiles, de el petróleo, gasolina y todo eso, y no utilizar la luz. Hay un poquito más de conciencia, pero antes pues se dejó a un lado porque era mucho más fácil obtener calor del petróleo. Hay dos formas más utilizadas de esta energía. Se divide en dos tecnologías principales, que es la tecnología térmica y la tecnología fotovoltaica. La energía térmica es la que aprovecha la temperatura que llega del sol, ¿verdad? Cuando estamos debajo del sol y nos sentimos ese calor, empezamos a sudar rápidamente, que es lo que estaba describiendo José, ¿verdad?, en cuanto al calentador y los colectores. Esta principalmente se captura y se calienta un tipo de fluido para utilizarla. Y
ya sea agua, puede ser un aceite o agua convertida en vapor. Tenemos la energía fotovoltaica. El fundamento de la energía solar fotovoltaica es el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico, que consiste en la conversión de la luz en electricidad. Este proceso se consigue con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber fotones y emitir electrones. Hay múltiples aplicaciones. Tanto la energía térmica como la energía fotovoltaica tienen aplicaciones en el campo doméstico, comercial e industrial. Aplicaciones térmicas. Aplicaciones térmicas tenemos tres. Tenemos unas de baja temperatura, tenemos otras que son de media temperatura y de alta temperatura. Baja temperatura son los más comunes, porque nosotros podemos ver por ahí, como el calentador solar. Eso es baja temperatura, es mucho más sencillo obtener la manera de calentar el agua. Una especie de placa como ven en el calentador, pero ahí la temperatura a la que se eleva el agua no es muy alta. Entonces, esto se utiliza para calentadores solares de casa y piscina. Aquí nosotros no vemos lo de piscina, así que ahora mismo, como quien dice, verano, nadie pues, está pendiente de calentar su piscina, pero hay países en los que tener una piscina, pues si tú no tienes un calentador, le vas a tener un bloque de hielo ahí. Y no va a poder disfrutártela. Hay otra aplicación que ya entonces estamos hablando de media temperatura, y es lo que utilizan el mismo principio, se parece mucho al calentador, lo único que acá vas a evaporar el agua. ¿Para qué? Para poner el agua salada, evaporarla, así como si fuera destilación, y hay unos colectores cuando ya los evapora. Condensa y el agua que se condensa es el agua dulce que podemos utilizar para tomar. Es lo que mayormente se utiliza para convertir el agua salada a agua potable. Y los de alta energía o alta temperatura son los que se utilizan para producir ya entonces energía eléctrica. Se utilizan espejos. El espejo arreglado de una manera que cuando el sol le da dirigen completamente la radiación solar a un colector, ese colector, la temperatura es extremadamente alta, pues evaporas el agua, cuando tú evaporas el agua, ya entonces todo ese vapor a presión lo dirige directamente a una turbina y esa turbina la va a mover con la presión del vapor, y pues estamos viendo una turbina igualito que echara este petróleo en una caldera o algo, y con esa presión mueve una turbina, pues lo hace con energía solar y lo hace con el vapor. Ahí se produce energía eléctrica. Aplicaciones fotovoltaicas. Son muchas las aplicaciones de energía fotovoltaica: satélites, electricidad para el hogar, radios portátiles, relojes de muñeca, iluminación, etc. En realidad no hay límite en cómo se puede usar la energía fotovoltaica cuando produce electricidad. Esta energía, como pueden ver en los diferentes aparatos, puede ser un reloj, que lo que puede usar es la mitad de un watt, o quizás una fracción, como pueden ver, lo que puede ser una casa, como un satélite. De hecho, los satélites espaciales son de los primeros dispositivos, aparatos que se hicieron, que aprovechaban la energía solar para producir electricidad. Beneficio. Un mejor planeta es el mayor beneficio que todos tenemos al usar la energía fotovoltaica. Es 100% limpia y también le da al consumidor una libertad de los combustibles fósiles. Desventajas. La desventaja mayormente en esto es coste. Coste es una. Clima, el sol, tú no tienes el sol 24 horas. Hay lugares que el sol, lo que tienen de sol son algunas 4 o 5 horas dependiendo la época del año. Así que tú tener un sistema solar ahí, pues requiere entonces que tengas mucha batería y entonces te va a subir el costo. Volvemos otra vez, el costo es una de las cosas más
una de las desventajas más grandes que tiene.